El paisaje se antoja infinito, casi como un desierto. En ningún otro lugar de Europa el sol brilla con más fuerza ni durante tanto tiempo. La exposición anual al sol es un 40% superior a la de Alemania. Los expertos afirman que dentro de pocos años el sur de Europa cubrirá gran parte de la demanda de energía de todo el continente. Aunque el año pasado la historia fue distinta, el mercado solar español estuvo a punto de hundirse. Las subvenciones en materia de infraestructuras solares resultaban demasiado caras para el gobierno. En la actualidad, dos empresas alemanas, BayWa, una filial de BayWa, y Wirsol, conjuntamente, están construyendo parques y grandes plantas solares en los tejados de instalaciones industriales. La mentalidad y la cultura española entusiasman a ambas empresas. Aquí disfrutamos de mejores condiciones meteorológicas. El estilo de vida es más informal y eso tiene su influencia en la actividad laboral. Para nosotros, hermanar los conocimientos técnicos alemanes y la mentalidad española es un verdadero desafío. Cádiz, ciudad costera del sur de España. Junio de 2011 y una temperatura de 35 grados centígrados. Son las últimas horas antes de que este nuevo sistema de grandes techos solares entre en funcionamiento. El jefe de proyecto, Mark, ha dado instrucciones a Richard, un técnico alemán, sobre la colocación de la última pieza, una estación de inversión eléctrica de 35 toneladas. Nada debe fallar, todo debe ejecutarse con rapidez. Muy pronto aquí se producirán 2 megavatios de energía. Han sido necesarias 60 horas para transportar la estación desde Alemania, y el tiempo apremia. 4 naves están cubiertas con placas solares. Pronto generarán electricidad y beneficios económicos. El propietario de los techos es una empresa dedicada a la producción de cereal. Wirsol y BayWa iniciaron sus contactos durante la edición 2009 de Intersolar, la feria de tecnología solar más importante del mundo, celebrada en Múnich. El auge solar español ya había quedado atrás, pero ambas partes eran plenamente conscientes del hecho de que no se podía abandonar el mercado español. Se desarrollarían conjuntamente proyectos estimulantes, principalmente parques solares. BayWa es el inversor y promotor que aporta solidez financiera, mientras que Wirsol diseña la tecnología que se utiliza en los parques solares y se encarga de su implantación. Una asociación muy franca. O incluso más. Para construir las plantas solares rápidamente y a tiempo, también es necesaria una amistad personal. Estos dos equipos, juntos, trabajan estupendamente. Wirsol aporta lo que necesitábamos en términos de conocimientos técnicos especializados. Nosotros contribuimos con nuestra experiencia en la administración de empresas. En efecto, se trata de una sinergia. Pujols, en la isla de Mallorca. Un entorno seco y árido. Fincas aisladas. La inversión todavía no puede apreciarse. En la actualidad aquí se construye un pequeño parque solar que una vez finalizado proporcionará electricidad a 400 hogares. 6 semanas más tarde la zona apenas es reconocible debido a los 6.800 módulos fabricados por Jingli que garantizan un rendimiento máximo de 1,1 megavatios. La estación de inversión eléctrica está siendo alineada por el equipo. Esta unidad debe ser colocada en posición horizontal y estable. Hoy tenemos un día de calor abrasador. Por cierto, la subestructura realizada por Schlettert procede de Alemania, al igual que los inversores eléctricos de Emerson. Sin embargo, los módulos solares de Jingli son de fabricación china. Es lo que se dice un proyecto internacional. Nuevamente en Mallorca, en las inmediaciones de Porto Cristo. En pleno corazón de la campiña mediterránea han comenzado las obras de construcción del mayor parque solar del archipiélago. El estamento político de Mallorca considera este parque un proyecto escaparate. Trabajar en Porto Cristo es parecido a hacerlo en Alemania, con la única diferencia de que aquí se utiliza una maquinaria bastante pesada para apilar materiales, ya que el suelo mallorquín es pedregoso. Los expertos utilizan la expresión embestir para referirse a este procedimiento. En 2010 se aprobó una nueva normativa para las subvenciones a la energía solar en España que ahora se han reducido, pero durante 25 años hubo tarifas preferentes. La rentabilidad real sigue siendo la misma debido a los ajustes relacionados con la inflación y al considerable descenso de los costes de los módulos solares. Son muchos los que han esperado esta fiabilidad de la planificación. Inauguración, julio de 2011, vino espumoso y paella. Los invitados, el presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, representantes de ambas empresas y todos los que han ayudado a construir el mayor parque solar de Mallorca. También se celebra la existencia de un mercado solar estable y desarrollado. Porto Cristo es el ejemplo de ello. Los trabajos de construcción se han desarrollado casi con más rapidez que en Alemania. La planificación, la diligencia en la toma de decisiones y la calidad de la tecnología han impresionado a los españoles. Un aterrizaje perfecto. Nadie había conseguido esto en España.
Nuestra colaboración ha sido excelente. Opino que el desarrollo de los proyectos y la rapidez de ejecución que han demostrado las dos empresas hablan por sí mismos. Todo ha salido tal y como esperábamos. ¿Qué viene después? Vamos a hacer realidad grandes parques solares en el sur de España. Seguiremos cubriendo propiedades industriales con plantas de 2 megavatios. Y tenemos muchos más proyectos.